Amigos del auditorio, un gusto saludarlos y bueno, pues me encuentro en esta ocasión en el Mirador de Yanaguara, muy cerca de la zona centro de Arequipa, y he llegado aquí precisamente con algunos de los investigadores más importantes de esta localidad para que nos hablen de un incidente que se presentó en el 2011, donde se ve directamente pues asociado un objeto completamente esférico que presentaba una tonalidad entre amarillo y verdoso, un objeto que estuvo prácticamente a nivel del techo de las casas que se encuentran a mi espalda. Y desde luego nos denota una gran actividad de estos objetos voladores anómalos, por llamarlos de esta manera, como actualmente en América del Sur se le conocen a estos objetos. Es un nombre que se deriva precisamente de estas oficinas encargadas de la investigación del fenómeno OVNI. Y es aquí preciso donde llegan dos jóvenes en el 2011 para tomar fotografías del gran volcán Misti, y de repente se dan cuenta que apareció un objeto esférico, un objeto que se dan cuenta hasta que ellos descargan estas fotografías en su computadora. Desde luego hay que sumarle a este avistamiento los diversos que se han presentado en las inmediaciones de los tres volcanes muy cercanos a esta localidad, que nos denotan realmente una gran actividad de estos objetos. Así que bueno, pues vamos a conocer la historia de lo que sucede con estos ovnis de Yanaguara. Aquí en el 2011, una pareja de jóvenes que venían de Lima se tomaron algunas fotografías para, como tú habrás visto, estamos en el distrito de Yanaguara, uno de los más antiguos de Arequipa, tradicionales, por la construcción de los portales, un lugar muy bonito. Además, ya es parte del paisaje arequipeño tener de fondo los volcanes o el Misti, ¿no? Incluso. Así que vinieron a este lugar al mediodía, un aproximado, y empiezan a realizarse fotografías. Cuando llegan a Lima, es más, realizan en ráfaga algunas fotografías. Cuando llegan a Lima, están revisando el chip y encuentran, curiosamente, que ha aparecido un objeto entre amarillo verdoso, dorado, diría yo, en realidad, con una bolladura en el medio, que como tenemos en la parte de atrás, y creo que ya has logrado dar con el lugar exacto, se está desplazando, no está ascendiendo o descendiendo, pero no tiene mayor impacto, no sale, hasta que llega a manos del diario La República, un reportero, que es, me parece, conoce el caso, se entera y lo publica a nivel, bueno, dicho sea paso, nacional. Pero como que no tiene mayor rebote aquí en Arequipa porque no se conoce la noticia, pasó un poco desapercibida, pero llega a salir, como te dije, La República es uno de los medios más serios e importantes del Perú en cuanto a información periodística y noticias. Tuve oportunidad, ahora que recuerdo, de analizarlo en aquel entonces con el programa Matergia, con un amigo que es experto en fotografías. Pese a que no disponíamos de la original, como quien dice, pero sí de la referencia que había en el diario, pudo determinar que la foto era auténtica. Por lo menos no era un montaje por la sombra que tiene el objeto, no guarda una relación entre la hora y la sombra, ¿no? No ha sido insertada esta foto, este objeto dorado posteriormente. Ahora, también hay que ponernos en contexto. Se trata de una fotografía de un ovni que apareció en un lugar donde no es un hotspot, o realmente este sector de Arequipa es visitado por estas series de esferas, luces, y hemos conversado con vecinos de los edificios aledaños, afirman, ¿no?, que en las noches se aproximan luces, objetos. Desde hace cierto tiempo la actividad volcánica se ha estado intensificando, en volcanes como el Misti, el Ubinas, el Chachani, el Picchu Picchu, y curiosamente esto ha sido documentado por Rafael Mercado, que los pobladores han indicado que antes, durante y después del evento se ha suscitado actividad ovni en la zona. Choi nos dijo que Perú actualmente vive una verdadera oleada ovni. Mis investigaciones señalan que en realidad la presencia ovni estaría entre un 75% a 78% del territorio nacional. Hasta el momento hemos encontrado 23 zonas de avistamiento. Eso no significa que sean las únicas, es lo que yo he encontrado hasta la fecha. Como te das cuenta, es una historia extraordinaria donde tenemos las fotografías, donde conversamos con el principal investigador que le dio seguimiento puntual a estas imágenes, y ahora la historia ya la tienen ustedes. Desde Arequipa, en la localidad de Yanaguara, Johanan Díaz Vargas.